La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos. Todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1. Ponte de Exa FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit, en vivo, en el 104.1 de tu FM, Ponte Exa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepe Les? Vamos a hablar de los accesorios en la nutrición. En los accesorios de la nutrición me refiero a todo lo que añadimos como complementos a cada uno de tus platillos y cómo la gran mayoría tienen calorías. Y tal vez este pequeño detalle sea lo que está ocasionando que tal vez no tenga resultados en caso de que estés queriendo perder peso. Calorías escondidas que tienes que saber que tarde que temprano cuentan en tu nutrición. ¿Sale? Estás en la comunidad de Dieta Flexible y en ExaFit con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez. No le cambies. Vamos a más música y regresamos. 104.1 de tu FM. Ponte Exa. Ponte Exa. Esto es ExaFit con Pepe Les. Regresamos. Esto es ExaFit. Ponte Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Exa. Vamos a hablar el día de hoy sobre los accesorios en tu nutrición. ¿Sale? El manejo correcto de todos los accesorios que se usan para tu cocina, así como los accesorios o ingredientes que añades a tus platillos, siempre deben de tener el control de alguna manera porque tienen un aporte calórico. Hablando de accesorios, no nos referimos a las herramientas con las que cocinas. O sea, no hablamos de los trastes ni nada de eso. Hablamos de todo aquello que tú añades como ingredientes extra a los platillos que comes cotidianamente. Si no los estás considerando en tu nutrición, puede ser que estés comiendo calorías que ni cuenta te das, pero realmente sí están en tu estómago y obviamente pues en tu composición corporal o en tu grasa corporal. Y obviamente si estás excediendo el nivel de calorías que estás gastando, tal vez tú piensas que estás haciendo un déficit calórico en una dieta que te dieron algún nutricionista, pero hay algún accesorio que estás añadiendo que le pones extra, que al cabo no pasa nada si le pongo un poquito de tocino, por ejemplo. ¿Qué tal que le pongo un poquito de mayonesa para que sepa rico? Y a lo mejor ahí estás echándole cierta cantidad de calorías que no te estás dando cuenta. Vamos a hablar sobre esto, ¿va? Vamos a hablar el día de hoy sobre algunos ejemplos para que te quede muy claro el cómo hacer el menor uso de estos accesorios en tus platillos, que a la larga te podrán generar, obviamente, salud, si llegas al peso corporal ideal, y obviamente la mejora en la composición corporal, que seguramente es por lo que la gran mayoría comienza en dieta. Muchas veces les pregunto y les hago encuestas, ¿por qué comienzas una dieta? ¿Por qué comienzas a cuidar tu alimentación? Híjole, de 10, 2 te dicen que por salud y 8 es por la composición corporal, cuando realmente tendrías que hacerlo primero por salud y el efecto secundario va a ser un cuerpo en su estado óptimo de peso, ¿me entiendes? Pero digo, está bien que lo hagas por una manera estética, el chiste es que pongamos manos a la obra. También es importante que consideres que si estás haciendo algún tipo de plan alimenticio, ya sea con nutriólogo convencional, en alguna aplicación de control de macronutrientes, o control de macros, de nutrición, de calorías, o si estás escuchándome y tú estás dentro de Pocket Coach Nutrition, en la aplicación donde brindamos apoyo y asesoría, estás en la comunidad Dieta Flexible, ya eres miembro y me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo, y todos estos accesorios cuentan, es importante que los consideres, ¿sale? Se deben de considerar en tus macros, ¿sale? Porque si no, podrías decir que estás teniendo un excedente calórico y tú no lo estás contemplando. Calorías que tú piensas que no comes, pero realmente sí las comes. Y puede ser que de repente digas, ¿por qué si tengo todos mis nutrientes, todo súper balanceado, no estoy perdiendo peso? No, es mi genética, no, es híjole, es que Dios no quiere que pierda peso. No, es que hay cosas que tal vez no estás considerando, ¿sale? Regularmente pasa en personas que hacen mucho ejercicio, hacen una dieta correctamente, con un control correcto de alimentación y macronutrientes, y de repente por no contemplar los accesorios de la alimentación, pues ven que no tienen obviamente los resultados que están buscando. Cuando hablamos de los accesorios, hablamos como las salsas, los aditivos, los aceites con los que cocinas, los ingredientes ocultos que no estás contemplando, los saborizantes o texturizantes que estás añadiendo, todo lo que estás obviamente haciendo para poner un empanizado, en fin, todo tipo de accesorio que complementa un platillo. Vamos a seguir hablando sobre este tema, por favor no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, Ponte Exa, ExaFit,
y la comunidad de Dieta Flexible con tu servidor y tu coach Pepeles Pérez. Vamos a música. Esto es ExaFit con Pepeles. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM Ponte Exa, hablando en vivo sobre los accesorios de tu nutrición. ¿Sale? Los complementos que estás poniendo como una adición a cualquier platillo que tú consideras que no tiene calorías y que crees, tal vez ahí es donde estás generando un mayor consumo de calorías que no te das cuenta y por eso no pierdes peso. Hay que considerar los accesorios. Te pongo el primer ejemplo, las salsas procesadas o ultra procesadas. Te pongo un ejemplo, vas a un restaurante, pides un pollo a la Cordon Bleu. Esa parte de Cordon Bleu, esos 120, 150 gramos, pensando que sea una porción pequeña, o sea, de cucharada de sopera, o sea, cucharada de cocinero, pero es una sola cucharada, dices, no es tanto. Ahí, en 150 gramos, puede ser que traigas hasta 280, 300 calorías escondidas, porque obviamente con los ingredientes que están hechos, pues en su mayoría son grasas y algún tipo de aditamento de carbohidratos, y esto, pues nomás fue para acompañar al pollo. Te pongo, por ejemplo, otro ejemplo, en las enchiladas suizas, por ejemplo, la salsa verde, la salsa poblana, esa salsa, con los condimentos que están hechos, por lo regular llevan crema, llevan grasas. Entonces, aparte le ponen, obviamente, dependiendo qué tan picosa, pueden añadir un poquito más de yema de huevo y todo para que agarre esa consistencia. Esa pura salsa de las enchiladas suizas deliciosas, no lo digo que no lo discuto, pero esa salsa obviamente tiene calorías. Y seguramente puede ser que tú estés contemplando la tortilla, el pollo, la crema que va arriba, y no estás contemplando la salsa que acompaña a las enchiladas o las enchiladas normales, que realmente es un adobo. Pero, pues obviamente, si va frito, empanizado. El tema de los aceites, ahorita lo vamos a considerar. El tema de los aceites es bien importante. Es complicadísimo saber cuánto aceite absorbe una tortilla cuando la pones a freír. Cuánto aceite absorbe un pan cuando lo pones a freír. O sea, una papa a la francesa. Calcular la cantidad de aceite que absorbe como una esponja, y además que es un carbohidrato almidonado, pues es una tarea dificilísima, y obviamente por eso recomendamos que no haga nada que sea sumergido en aceite. Cuando vas a los tacos, no, Pepeles, ahorita en la noche me voy a comer unos tacos de arrachera sensacionales, unos tacos de pastor, unos tacos de, híjole, ¿de qué te gusta? De bistec, de chorizo. Qué bueno, vamos a contemplar los macros. Y contemplé el bistec, la arrachera y el pastor, pensando que lo tienes totalmente controlado y que sabes cuántos gramos son de cada ingrediente. Contemplé la cebolla y contemplé el cilantro y contemplé la tortilla. ¿Y qué crees? Había una salsa espesita de color verde y había una salsa espesita de color roja, que de hecho la salsa es de puro aceite. Se ve que hasta abajo está tipo como las salsas esas que son las chimichurris verdes. Inclusive, si eres de León, Guanajuato, me conoces, la chimichurri de aquí de León o de Guanajuato es una chimichurri como amarilla. Me gustaría que vieras, y lo usan mucho para las pizzas, me gustaría que vieras cómo están hechas esas salsas. Sí, son buenísimas, yo no discuto lo bueno, pero ese accesorio lo tienes que contemplar en tus macros. ¿Por qué? Lo hacen a base de yema, de huevo completo y de aceite. Pum, 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 es puro aceite y huevo y mayonesa. Imagínate la cantidad de calorías que trae una cucharada de chimichurri. Jodido, 150 gramos de calorías. Pensando que son 15 gramos de la cucharada. Está muy fácil. Es pura grasa, es puro aceite. Un gramo de grasa líquida trae 9 calorías. O sea, facilísimo de calcular. Jodido, 150 calorías, nomás de poner una cucharada en los tacos. ¿Qué tal que a cada taco le pongo una cucharada completa de esa salsa? Bien picosa, de las que hacen, de que es puro aceite. O a la pizza. Muchísima salsa acá. Contemplé la pizza en mis macros y la contemplé. Y de hecho me dijo mi nutriólogo que el sábado tengo permiso de 2 pizzas hawaianas, Pepele. ¡Qué maravilla! Y si se puede, ojo. Te lo digo y lo digo así con mucha alegría. Soy el rey de la dieta flexible. Hago dieta flexible para muchísimas personas.
¿Se puede perder peso comiendo pizza? Sí. Pero hay que contemplar qué le ponemos a la pizza. No es lo mismo que la pizza sea de pepperoni a que sea de jamón con piña. Ya le bajamos un madrazo a las calorías. Si todavía no yo contemplo mi pizza, mi queso, mi base, todo el rollo para mi control de macronutrientes, que no es tan difícil, con Pocket Coach, con la aplicación, capturas la pizza, pum, 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 te dice cuántas calorías te zumbaste. Pero qué tal que no contemple la salsa, la salsa chimichurri. Sin querer, por añadir salsa, le estoy poniendo 300, 350, 400 calorías y yo pienso que estoy comiendo esas 400 calorías menos. Si haces actividad física, tú sabes lo que significa quemar 300 calorías. Y las estás regalando en una salsa, en un complemento. ¿Qué tal vez podría yo hacerlo si tuviera una opción, por ejemplo, de salsa hecha a base de jitomate? Pepe, bueno, voy a los tacos y está la salsa de aceite, entonces ¿qué como? Mismo que no le ponga salsa, sí, siempre hay las otras opciones de salsa, las que son de tomate verde o las que son de jitomate, que son hechas a base de agua, de hecho se ve, cuando la salsa no es espesa, cuando es espesa, olvídalo, forzosamente tiene que llevar una adición de algo que lo haga espeso y eso es la yema de huevo o es aceite, no hay de otra, incluso mayonesas o cremas, tiene que hacérselo espeso. Cuando la salsa es líquida, que tú la agarras con la cuchara y se cae la salsa como agua, es jitomate o tomate verde, sal, limón y chiles toreados, ¿qué crees? En una cucharada de esas y tienen sal, no tienen nada más. Esa salsa no trae nada de calorías. Puedes bañar el taco completito de esa salsa y no estás añadiendo más que 10 calorías. No pinta, pues es jitomate y chile. No pinta, no tiene calorías. El tomate tampoco. Podrías ponerle montones de salsa y te sigue sabiendo bueno y sigue yendo los tacos. Y si contemplo mi tortilla, mi carne de arrachera, mi cebolla, mi cilantro, y aparte esa salsa te la regalo, esa no nos va a afectar. Las salsas de aceite, sí. Vamos a más música y regresamos, no le cambies. Estás en Exafit 104.1 de tu FM, ponte Exa. Vamos a más música y regresamos con este episodio. Ponte Exa. Esto es Exafit con Pepeles. Regresamos. Esto es Exafit, ponte Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit 104.1 de tu FM, ponte Exa, hablando sobre los accesorios, todo lo que añadimos a nuestros platillos que no nos damos cuenta que le estamos dando un aporte mayor de calorías y a veces lo hacemos sin querer o pensando que no aportamos muchas calorías y la realidad es que sí. Ya te dije en la cápsula pasada, salsas procesadas o ultraprocesadas, ¿va? Si apenas te estás conectando en vivo en el 104.1 de tu FM, te invito a que en este momento vayas a Spotify o a YouTube en tu celular y en el buscador pon comunidad dieta flexible, te van a aparecer nuestros podcasts en Spotify para que los escuches o en YouTube para que los veas en vivo, más bien grabados en video para que los puedas ver ahí y sintonizar y puedas aprender de nutrición cuando corres, cuando vas en el gimnasio, cuando estás en la caminadora, cuando vayas en tu coche. Lo hacemos con mucho cariño para que te sirva. Si eres miembro de la comunidad de dieta flexible, si eres miembro de Pocket Coach Nutrition en nuestra aplicación, si haces algún uso de aplicaciones de control de macronutrientes, todos estos podcasts te van a servir. ¿Sale? Siguiente cápsula, te estamos hablando sobre ahora tocinos, salchicha, todos los embutidos, queso, crema, cremas y queso. ¿Qué pasa que de repente te ponen en tu programa de nutrición? Oye, pues tienes que echarte dos huevos revueltos, dos panes integrales y algo de aguacate para decir que traes carbohidratos, grasas y proteínas. Y tú te lo estás preparando y dices, ay, oye, pues no va a pasar nada si le pongo unas dos salchichitas, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo un poquito de chorizo? Que es un embutido. ¿Sí me entiendes? ¿Qué crees? Todos los embutidos, aparte que desgraciadamente ya he hecho podcast hablando sobre esto, son de muy pésima calidad. O sea, si tú supieras de qué está hecho el chorizo, si tú supieras de qué están hechas las salchichas del supermercado, aún las que marcan premium y eso, te juro por Dios que no las comerías. O sea, tú ya lo he hecho y te lo voy a hacer resumidas cuentas. ¿Tú crees que todo lo que sobra de todos los jamones, de todo eso, jamón serrano, todo eso que sobra, tú crees que lo tiran? No. Agarran, muelen, ponen colorantes, ponen azúcares, ponen algo de sal, vuelven a mezclar, pum, 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 mezclan y sacan la nueva producción de chorizos y más conservadores. Por eso hasta duran muchísimo en caducar. ¿Sí me entiendes? Y por eso seguido alguien en algún momento de su vida se ha enfermado por chorizo, se ha enfermado por comer algún tipo de salchicha pasada.
todas las salchichas, todas son de pésima calidad. Entonces, muchas veces los usamos hasta como aditamento, como un accesorio o inclusive como botana. Ay, hombre, un platito de salchichas con salsa maga y limón y sal. Sí, sabe rico, pero tienen muchas calorías y no son de la mejor calidad. Todos los embutidos, salchichas y, por ejemplo, el tocino, que de repente vas a la carne en su jugo. Si eres de Guadalajara, sabes bien perfectamente lo que te hablo. Hay, obviamente, otros lugares donde venden carne en su jugo. Y te dan de aditamento la cebolla frita. Insisto, en la cápsula pasada anterior te dije, si todo lo que sea frito empanizado, le estás poniendo un madrazo de calorías con el aceite. La cebolla sola tiene calorías, es un carbohidrato. Pero si tú lo bañas en aceite o lo sumerges en aceite, pues sabe delicioso, sí, pero le estás subiendo al cuádruple la cantidad de calorías a esa cebolla. Entonces, si tú a tu platillo de carne en su jugo le pones cebolla asada y aparte le pones tocino, créeme que tal vez le estás poniendo la misma cantidad de calorías, si no es que más, no más del tocino y de la cebolla frita, que lo que trae de carne y lo que trae de frijoles cocidos o frijoles de la olla. Entonces, ese tipo de aditamentos hay que evitarlos. Oye, quiero poner cilantro y cebolla, pónselos, pero crudos, o sea, como vienen los tacos. Si tú le añades la cebolla frita, ahí le estás poniendo un madrazo de calorías que no te estás dando cuenta por el aceite que trae, obviamente, la cebolla. Quesos cremas, el queso crema Filadelfia, muy rico. De hecho, no es tan alto en calorías, pero insisto, hay personas que yo veo que dicen, bueno, a mí me dijeron en mi dieta que me comiera, que en la cena me pum, 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 esto, y aparte unos panes tostados. Pero, pues, ¿qué pasa si al pan tostado le pongo un poquito de queso crema? No pasa nada, ¿no? Le voy a dar poquito sabor. ¿Y qué crees? Que como es un tablet, pues a lo mejor le pones ese poquito, se volvió un muchito. Entonces, ahí le estás poniendo calorías en el queso crema, en las cremas y en los quesos. Te pongo otro ejemplo, los chilaquiles. Algo muy común de toda nuestra comida mexicana. Ves una chulada, los chilaquiles, en una sopa azteca, por ejemplo. Chulada. Muy rica. Yo recomiendo que los chilaquiles, insisto, terco, no lo metas en aceite. Puedes hacerte unos chilaquiles de tu topo horneado. Inclusive en un restaurante tú puedes decir, oye, si los chilaquiles no los tienes hechos y apenas los vas a hacer, házmelo de tortilla dorada. Y te lo juro, te tardan 10 minutitos, 5 minutos más, pero te pueden hacer de 3, 4 tortillas totalmente tatemadas, pum, 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 las rompen, le ponen salsa y te quedan súper bien. Y no es con el típico, la típica tortilla que está frita. Bueno, ya los tienen hechos de tortilla frita con salsa, ya nomás agarran y pum y lo ponen. No le pongan más queso y no le pongan más crema. Te puedo asegurar que de la crema y del queso y más si les pones mucho, te estás comiendo más calorías de la crema y del queso que del totopo frito y la salsa. Entonces yo perfectamente me puedo hacer un desayuno pero balanceado. Si están las tortillas aún fritas, la salsa roja de los chilaquiles y le pongo dos huevos estrellados arriba. Suficientes grasas, algo de proteínas y carbohidratos. O mejor, en vez de los dos huevos estrellados, le pongo unas tres o cuatro claras estrelladas ya sin la yema. Y la grasa que ya viene en los chilaquiles fritos ya te da la suficiente grasa del desayuno, los totopos, la tortilla, los carbohidratos y las claras la proteína. Párale de contar. Entonces, aditamentos como el tocino, como todo lo que sea salchichas, embutidos, el chorizo, por amor de Dios, no comas chorizo. Tu salud te lo va a agradecer y tu tracto digestivo y todo. La crema, el queso crema y los quesos, si los vas a comer y estás controlando tu nutrición, debes de considerarlos. De hecho, tu nutriólogo te los debe de considerar porque al final de cuentas tienen calorías y tienen muchas. Si estás llevando un control en la aplicación o estás en Pocket Coach Nutrition, estás en la comunidad de Flexible con nuestra aplicación, tienes que considerar el queso y la crema y te vas a dar cuenta que prácticamente es la mitad de las calorías del desayuno, por ponerte un ejemplo. ¿Va? Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en ExaFit y la comunidad de Dieta Flexible en el 104.1 de tu FM. Ponte Exa. Regresamos. Esto es ExaFit. Ponte Exa. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Dieta Flexible hablando sobre los accesorios, todo lo que añado a mis comidas que pienso que, pues, por ponérselos que no cuentan en las calorías, pero ¿qué crees? Que sí cuentan y cuentan mucho porque tienen muchas calorías, ¿sale? Ya te hablé en la cápsula anterior sobre las salsas y las salsas procesadas.
todo lo que es como el cordon bleu, las salsas poblanas, todas esas que son a base de cremas, y las salsas ultraprocesadas, las que vienen en botella, te vas a dar cuenta pues que tienen un buen de calorías. Y no digo que no las comas, si las quieres comer adelante, pero cuentan en tus macros, cuentan al final de cuentas las calorías que te estás consumiendo, ¿sale? En la segunda cápsula hablamos del tocino, las salchichas, embutidos, queso crema, cremas y quesos. En esta cápsula, ¿de qué vamos a hablar? Ya te lo ponía también de ejemplo, las cebollas fritas, los aros de cebolla, la cebolla caramelizada. Voy a un lugar de hamburguesas y me pido unas hamburguesas y todo. ¿Cómo quiero la hamburguesa, joven? Pues la carne bien cocida, pues échamela como va. Y de repente ves que en el menú dice y lleva cebolla caramelizada, cebolla, aros de cebolla, cebolla frita, verduras como champiñón frito. Luego aparte le ponen queso amarillo, le ponen queso suizo y luego le ponen mayonesa. O sea, eso es una bomba de grasa impresionante. La hamburguesa es una chulada de comida. Cuando me pregunta, ay Pepe, ¿es como una dieta con hamburguesas? Claro que se puede, la carne molida de res es una super proteína, pero ya la grasa de la hamburguesa ya viene en la carne. O sea, no necesitas añadirle más grasa a una hamburguesa más que la pura carne en sí. Y más si es en una plancha frita. Ahí, por ejemplo, y me regañan constantemente que no diga tantas marcas, pero es para que la gente realmente lo valore de repente en sus elecciones. O sea, yo en lo particular prefiero una hamburguesa de Burger King a una hamburguesa de McDonald's. No nomás por el sabor, sino porque en Burger King lo hacen a la parrilla. No está frito. Y en McDonald's sí usan aceite. Entonces, si tú vas a un lugar de hamburguesas convencional, que tú ves que la plancha está repleta de aceite y todavía le avientan aceite arriba a la grasa, digo, a la carne, no es la mejor elección. Una hamburguesa al carbón es una chulada porque la carne ya trae grasa. ¿No me crees? Haz una carne asada en tu casa y haz una hamburguesa de hamburguesa y ponla en el asador y la misma grasa que cae de la carne hasta prende más el carbón, ¿cierto o no? Entonces no necesitas añadirle quesos ni mayonesas. ¿Qué necesitas ponerle a la hamburguesa? Catsup y mostaza y lechuga y jitomate y champiñones, ¿sí? ¿Me cachas? Y mostaza ponle por kilos y pone doble carne. Y el pan, ¿qué es eso de andar yendo a las hamburguesas que piden hamburguesas light sin pan? Por amor de Dios, el pan no es el enemigo. El enemigo son todas las grasas que van intrínsecas. Entonces, ya te mencioné, cebollas fritas, aros, cebollas caramelizadas. No lo debes de consumir, ¿sale? O sea, o cuentan en tus macros. Verduras fritas. ¿Qué necesidad si la verdura? Digo, la verdura puede ser salteada en un sushi japonés, está perfecto. Pero lo ideal es que no lleve mucho aceite. Insisto, por ejemplo, el tipo de la cebolla y luego que la hacen con los champiñones y con a base de aceite, cuando realmente se podría hacer a base de pura salsa de soya y está mejor, y la misma salsa de soya cocina las verduras, no necesitas añadirle nada que esté frito, nada de sobre aceite, ¿sale? Porque aparte lo absorben y lo absorben bastante, ¿va? El famoso tempura o las cosas fritas o empanizadas. O sea, todo lo que sea frito empanizado realmente te está dando un aporte cañoncísimo de calorías. Y me toca ver de repente platillos en Pocket Coach, en la aplicación. Haz de cuenta que tú tomas foto a tu platillo, capturas los ingredientes y lo manda y uno de los coaches revisa que esté bien capturado. Y vamos llevando tu control diario. Te enseñamos a que lleves control de carbohidratos, de grasas y proteínas. Pero más que un control de nutrientes, te enseñamos a saber cuántas tortillas, cuánto aguacate, cuánto bistec, por ponerte un ejemplo de ingredientes, debes de consumir en el día para que pierdas peso. Es una forma muy sencilla. Tú capturas tus platillos, capturas las fotos y un coach te dice, ah, mira, lo hiciste bien, lo hiciste mal. ¿Sabes, por ejemplo, qué platillos veo bien, bien seguido que se equivocan? En los chiles rellenos. Porque en el chile relleno ponen el picadillo, ponen las verduras que van en el picadillo y ponen el chile poblano. Y listo. Y ves la foto y sí está, pero está capeado por fuera y está frito en aceite. Entonces ahí tenemos que considerar cuando menos un par de huevos y cuando menos unos 15 gramos de harina para hacer ese capeado que va por fuera del chile relleno. ¿Y qué crees? Hay que contemplar al menos unas 20 o 30, o sea, dos cucharadas de aceite para freír. Y tú sabes que con dos cucharadas no haces que un chile relleno se fría. O sea, tiene que llevar más aceite. ¿Sabes cuántas calorías tiene ese chile relleno? Jodido uno solo, debe tener alrededor de 650, 700 calorías. Y la mitad son del puro capeado. O sea, ¿qué pasa si yo llego a un lugar y puedo pedir un chile relleno y los has visto segurísimamente sin capear? Sin capear. Y saben igual. El capeado realmente, pues porque así estamos acostumbrados. Por ejemplo, un chile en nogada tiene menos calorías que un chile relleno.
aunque la salsa del nogada, la salsa también tiene mucha grasa, ¿sale? Pero esa grasa yo la prefiero más porque esa grasa es a base de cremas y a base de nueces. Lo otro es una grasa, obviamente, de aceite frito, y si lo comes en la calle, pues ese aceite, ¿cuántas veces le dan la pasada? ¿O crees que lo cambian para hacer cada chile relleno? Entonces, yo preferiría los chiles en nogada, y los chiles en nogada con poquititos, bañados con poquitita salsa, una chulada. La salsa, como te lo dije en las enchiladas, en la primera cápsula, la salsa de chile en nogada cuenta, no me captures nomás el poblano y la carne molida y lo demás. Las salsas, todas las salsas cuentan. ¿Sale? Entonces todo lo que sea frito empanizado o al tempura, que se acostumbra mucho en las comidas japonesas, verduras al tempura, camarones al tempura, pide los camarones salteados, hombre. No hay necesidad de ponerle más aditamentos en los accesorios. Ahí es de lo que estamos hablando. Ahí puede ser que estés regalando calorías que, si controlas nutrición, no te estás dando cuenta y realmente sí las estás consumiendo. O si no estás controlando nutrición y quieres perder peso de volada de una manera más fácil, digo, va a llegar un momento que te vas a estancar porque tarde que temprano tenemos que tener un control y un balance energético según tu cuerpo. Pero si quieres quitarle de jalón calorías a la comida, checa los accesorios, checa todo lo que estás añadiendo. En una hamburguesa, por ejemplo, como te mencioné, las cebollas acarameladas, las cebollas fritas, todo lo que sea empanizado frito, ahí tienes un guamazo de calorías que no te estás dando cuenta. Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte Exa. Vamos a música y regresamos con tu servidor y tu coach, Pepe Les Pérez, y la comunidad de Dieta Flexible. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. Ponte Exa. Esto es ExaFit con Pepe Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Flexible hablando sobre el tema de los accesorios en las comidas. ¿Sale? Ahora, ¿de qué otro accesorio te voy a hablar? La salsa catsup, la mayonesa, los aderezos para ensaladas, las mostazas y condimentos de forma líquida o de forma entera. Todas las ensaladas, realmente, pues a mí me gusta consumirlas con algo de aderezos, pero los aderezos que son a base de aceites o aderezos que son muy espesos tienen un madrazo de calorías. Hay catsup que también son light, pero realmente no tienen mucho sabor. O sea, hay unas opciones de catsup, hay unas opciones de aderezos, hay unas opciones de mayonesas que son bajas en calorías. Si tú puedes fijarte cuando vas a hacer la compra de que sean bajos en calorías, ahí ya fregaste. Y saben casi prácticamente iguales, no sacrificas mucho sabor. Pero también por eso no quiere decir que yo pueda bañar mi aderezo, que pueda bañar mi hamburguesa con salsa catsup o con mayonesas, aunque sean bajas. Y más si no los considero mis macros, si no los considero mi control de nutrientes de lo que estoy comiendo en el día. No te puedes regalar ese guamazo. Inclusive yo veo de repente que, oye, pues, y lo veo en Pocket Coach en la aplicación, oye, pues unos nachos, ponles el queso, pues al cabo, pues es nomás el queso, realmente lo que cuentan son los totopos. No, en el queso tienes el doble de calorías que en los totopos. Si son totopos horneados, una chulada, cuando son fritos, bueno, no tanto, pero el queso es el que viene como el accesorio que le puedes dar en la torre a tu nutrición. Por eso te digo, y el día de hoy estamos hablando de eso, de accesorios, ¿sale? Las mostazas son una chulada. Las mostazas son una chulada. Y tú las puedes ver. Hay mostazas, por ejemplo, marca Heinz. Hay varias marcas de Kraft y eso, que son cero calorías. O sea, si tú ves con conocimiento de causa que tiene cero calorías, ponle. Sin miedo. Checa nomás el sodio, porque también no es que le estés añadiendo sodio a lo cañón ahí. Ya la carne trae sodio, por ejemplo, si fueran las hamburguesas. Tal vez las papas ya traen sodio. Si las cocinaron, obviamente siempre les ponen un guamazo de sal, de sal. Entonces, todos los accesorios cuentan al final, obviamente, de cuentas, ¿va? Perdóname la redundancia. Entonces, es importante que todos los condimentos en las ensaladas, a veces las ensaladas tienen más aporte calórico de los aderezos que le ponen que en sí de la ensalada en general. Entonces, todos los accesorios cuentan. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en ExaFit y la comunidad de Te Flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Pérez. Vamos a música y regresamos. Regresamos. Esto es ExaFit. Texa. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Teflexible hablando sobre el tema de los accesorios. Ya te puse varios ejemplos, cápsulas anteriores, las salsas procesadas o ultraprocesadas, el tocino, salchichas, embutidos, quesos, cremas o quesos, ¿sale? Cebollas fritas, aros de cebolla, cebollas caramelizadas, verduras fritas o los famosos tempura,
todo lo que sea frito empanizado, la salsa catsup, mayonesas, aderezos de cualquier tipo, ensaladas, mostazas. Ya te dije en las cápsulas anteriores cuáles son las recomendaciones. Si apenas estás sintonizando en el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube y pongas Comunidad Dieta Flexible y vas a ver ahí todos los episodios que subimos en video en YouTube o en Spotify en audio, para que los puedas escuchar mientras vas en el coche, mientras vas corriendo, mientras vas en la caminadora, en el gimnasio, donde sea que nos escuches. Te prometo que toda esta información tarde que temprano te va a servir para mejorar tu salud y obviamente el físico que estás buscando, ¿va? Por último, ¿de qué vamos a hablar? Los aceites con los que cocinas, ¿sale? O con los que vienen en la cocción de un alimento. No es lo mismo hacer dos huevos estrellados en una plancha de teflón, que no uso nada para como aditamento. Ahí tengo las calorías de la yema y de la clara de huevo, nada más. Si uso del PAM, que es como tipo spray para que no se pegue, pues chulada. Pero si yo añado dos cucharadas de aceite, que es aceite de oliva, Pepe, le está bien, qué maravilla, es muy saludable, pero de todas maneras es aceite y cuenta en tus macros, tiene calorías, ¿no? Y a veces te digo, tienes más calorías del aceite con el que hiciste los huevos que de los propios huevos, de las enchiladas, de todo lo que añadas aceite para cocinar, ¿sale? Hay que buscar opciones, inclusive están muy de moda las air fryer, que son para cocción con freidoras de aire. Chulada, imagínate la cantidad de calorías que le quitas a unas papas. Quedan exactamente igual, si no es que inclusive quedan hasta mejor. Unas papas partidas a la francesa, que les pongas pimienta, sal y todo, y las metas en el air fryer, quedan mucho mejor cocinadas que cuando las sumerges en aceite. Te prometo que queda mucho mejor. ¿Y qué crees? Ahora sí que a mitad de precio en cuestión calórico, si no es que más, porque le quitas muchas calorías que le añadirías. Aparte que es un carbohidrato almidonado, pues absorbe como una esponja todo lo que absorbería de las grasas, ¿no? Las mantequillas. Las mantequillas para las que usas hacer un hot cake, ¿qué crees? Cuenta. Las margarinas, ¿sale? Todo lo que añades, por ejemplo, y está muy de moda que vas a los restaurantes famosos de cortes en cualquier ciudad y le ponen un madrazo de mantequilla, le ponen un madrazo de aceite, lo agarran el tequila, pum, o el mezcal, pum, y le prenden. ¿Sabe delicioso? Sí. ¿Se ve espectacular? Sí. ¿Tiene aporte calórico? Claro que lo tiene. Todos esos aditamentos, por eso te digo, no hay mejor manera de cocinar una carne que al carbón. Al carbón es una maravilla, pero si todavía aún en el carbón le añades mantequilla, pues obviamente le estás poniendo calorías que al final de cuentas la fibra de la carne la absorbe y tú te lo estás comiendo. Oye, nomás comí carne. No, carne y mantequilla. Tal vez no son 200 calorías, tal vez son 350, porque la mantequilla que añadiste cuenta. En los huevos fritos, obviamente te digo que también cuentan. Los hot cakes también cuenta la mantequilla, ¿sale? También cuenta la mermelada, ese es otro accesorio, ¿sale? Todos los aceites de todo tipo, incluso en las carnes que son fritas. Por ejemplo, la tripa, el hígado, todos los cortes y los tacos al pastor. Si tú te fijas, hay tacos al pastor que, bueno, la carne al pastor es una chulada cuando está hecha en el trompo. Yo no sé qué necesidad de los taqueros de tumbar la carne al pastor y en la plancha donde tienen le están poniendo aceite. Si ya el pastor está hecha en el trompo, ya la cocinó el tabique calientísimo con fuego ahí prendido, ya coció la carne que tiraste, la plancha puede estar caliente y todavía la terminas de cocer, ¿por qué añadir aceite? Le pones en toda la madre, pues, a los tacos al pastor. Hay taqueros que no lo hacen y obviamente son los más, pues los más de antaño, que es como debe de ser, ya sin aceite, pues ahí es una chulada. Puedes decirle al taquero, oye, nomás donde me lo cocines no me le pongan mucho aceite, queda bien, ¿sale? Los tacos de tripa y pastor, los de tripa, los de hígado son muy buenos, pero el tema es cuando los sumergen en aceite, pues evidentemente ahí se vuelve un tema complicado por toda la cantidad que absorbe y más la consistencia de la tripa del hígado. Si te fijas, la consistencia es como áspera. Entonces, ¿qué crees? Absorbe mucho aceite y ese aceite, si estás contemplando tus macros, tienes que considerarlo. Yo te recomiendo que cuando menos 7 o 8 gramos de aceite por cada taco de carne que te estés consumiendo, cuéntalo en tus macros, porque al final de cuentas va a entrar a tu sistema, a tu tracto digestivo, va a entrar en tus calorías, va a entrar en tu cuerpo. Pepe, pues no pierdo peso, pues es que te estás escondiendo muchísimas calorías en los accesorios y aquí ya te dije muchísimos tips. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Búscame en Instagram o en Facebook como Pepeles-Pérez.
Pepeles Pérez, es Pepeles de Pepe Luis, soy José Luis Pérez, Pepeles Pérez, búscame ahí, mándame mensaje, sígueme, estoy subiendo constantemente temas de nutrición ahí, también búscanos en redes sociales, en Instagram y Facebook, a Comunidad Dieta Flexible o a Pocket Coach, ¿sale? Pocket de bolsillo en inglés, coach, obviamente también de inglés, sale de entrenador de bolsillo, Pocket Coach, Pocket Coach. Página de internet www.pocketcoach.fit o www.comunidaddietaflexible.com. En cualquier lugar, sobra donde nos encuentres. Si quieres mejorar tu nutrición, está muy fácil. Tienes celular, Android, iPhone, ve a tu tienda de aplicaciones en Play Store o en App Store, donde descargas todas las apps y pon ahí en el buscador Pocket Coach, ¿sale? Del Pocket con seca, Pocket Coach. Perdóname que lo diga tanto así, lo deletré, luego de repente veo que batallan mucho en buscarnos. Pocket Coach, búscalo en la tienda de aplicaciones, descarga la aplicación, tiene una flamita de color rojo, descárgala, regístrate. Tenemos versiones premium, versiones light y versiones gratuitas. ¿Quieres mejorar tu nutrición de manera gratuita? Con Pocket Coach lo puedes hacer, y aparte tienes un chat interno donde un servidor y todo mi grupo de coaches que trabajamos en esta plataforma te podemos brindar apoyo siempre y constante. Tú decides qué nivel de asesoría quieres, versión gratis, $0, 0 centavos, 0 devaluadísimos pesos, o están las versiones light y las versiones premium que también están ahí mismo en la plataforma, que los puedes ver, son bastante accesibles. Si quieres tener tu nutriólogo y tu coach en todo momento, esa es la mejor manera, la más moderna, la única que hay en el mercado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFM 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Ponte Exa. Ponte Exa.